difíciles con frecuencia nos preguntamos por pruebas de fe. En diciembre del 2010 les presentamos en Aquí y Ahora a Estela Plata, la única sobreviviente de un accidente en el que perdió a 10 de sus seres más queridos, entre ellos sus 3 hijos y sus padres. Su historia conmovió a muchos de nuestros televidentes. En enero de 2012 supimos que Estela tiene serios problemas de salud y durante el último año hemos estado siguiendo sus pasos y hemos documentado las lecciones que le ha dado la vida. Aquí donde me van a enterrar, ¿eh? Ya está todo arreglado por si me llego a morir pronto. A sus 48 años, Estela Plata ya ha planeado hasta el último detalle de su funeral. ¿Se le hace difícil venir aquí? Sí, porque ahí está lo que más amé en mi vida. Mis hijos, la razón de mi vida. Cuando uno ve las fechas, uno piensa, se fueron demasiado pronto, eran tan chiquitos. Sí, eran mis bebés, mis hijos preciosos. ¿Y usted está lista para llegar a ellos? Estoy lista para irme cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera. Por mí ya estuviera ya. Un deseo que pareciera más cerca cada día. ¿Cómo está tu salud? Está estable, pero me acaban de diagnosticar un tumor en la cabeza. ¿Y es inoperable? Inoperable. ¿Por qué te dijeron? Prepara tus cosas porque vas a morir muy pronto. Pero los hijos de Dios somos más que vencedores. Una noticia que en enero del 2012 sacudió no solo a sus seres queridos, sino a miles de personas que han escuchado sus testimonios de fe y que la siguen en las redes sociales luego de ver su historia en Aquí y Ahora en el 2010. Cuando hablamos con ella por primera vez, nos contó su odisea, que comenzó en el verano de 1994 en Houston, Texas. Los hijos de Estela Plata habían obtenido primeros lugares en su escuela y como premio escogerían el destino de sus vacaciones. Vanessa, de 10 años, Cristal, de 8, y Jorge Jr., de 6, decidieron ir a Monterrey, México. Estela es originaria de Nuevo León, donde se crió junto a sus padres y 4 hermanos. Su esposo en ese entonces, Jorge Aguíñiga, tenía mucho trabajo y no pudo ir. Los que sí se unieron al viaje fueron Marta Velázquez y su hijo Moisés. Ella y su esposo eran pastores en la iglesia donde asistían las familias de ambos, y a quien Estela consideraba su mejor amiga y guía espiritual. Estela quería llevar a Marta y a su hijo a que conocieran el centro turístico Cola de Caballo en Monterrey. La salida estaba planeada para la mañana del 21 de julio. En una camioneta grande, además de Estela y los niños, se subieron los padres de Estela, su hermana Leti y los hijos de esta, Rocío y Poncho. Alfonso, el esposo de Leti, no pudo ir. Éramos 11 los que íbamos caminando y subimos por la cola de caballo y estuvimos un rato y luego nos subimos más para arriba al puente Genovevo, donde hay un pozo de agua. Ahí nos bañamos, estuvimos compartiendo, los niños felices. Al regreso, Marta se ofreció a conducir, ya que a Estela le daban miedo las curvas en una carretera montañosa. De repente ella me dijo, no tengo frenos. Como íbamos de bajada, ella no pudo controlar la camioneta y nos fuimos al precipicio. Yo recuerdo haber tratado de proteger a mi hijo, lo abracé, pero pegó la camioneta y empezó a dar vueltas. Recuerdo escuchar gritos, recuerdo haber escuchado mami. Gravemente herida con lesiones en el cráneo, múltiples fracturas en las piernas, vidrios en los ojos y un hierro enterrado en el abdomen, Estela quedó inmovilizada. No alcanzaba a ver que habían caído 200 pies por la montaña y que todos fueron expulsados del vehículo. En una camilla, los socorristas subieron a Estela por la empinada montaña y la transportaron a un hospital en Monterrey. De inmediato fue llevada a cirugía, donde permaneció por más de 12 horas. Al despertar al día siguiente, la esperaban su esposo y el pastor Velázquez, esposo de Marta, quien conducía la camioneta. ¿Están todos bien? Dijo, sí. Dijo, todos están delante de la presencia de nuestro Dios, incluyendo mi esposa y mi hijo. ¿Que todos murieron? Dijo, sí. Yo me recuerdo que volteé a ver a Jorge y le dije, Jorge, ¿Vanessa? Y él decía, sí. ¿Junior? Sí. ¿Cristal? Sí. Empecé a mencionar uno por uno. ¿Mami? ¿Papi? Sí. ¿Leti? Sí. ¿Marta? Sí. ¿Moisés? ¿Ponchito? ¿Rocío? Sí. No lo puedo describir el dolor.
El dolor fue inmenso. El dolor fue que me traspasó, no nada más mi mente, mi ser, mi vida. El accidente, que fue registrado como el peor en la historia de Monterrey, generó cobertura internacional en la prensa y despertó sentimientos de apoyo en ambos lados de la frontera. A mí no me interesaba eso, a mí no me interesaba nada. Simplemente saber que iban a enterrar a mis padres y yo no podía estar ahí. Yo no pude despedirme de papá y de mi mamá, ni de mi hermana, ni de mis sobrinos. Yo estaba en un hospital, destrozada físicamente, espiritualmente, moralmente. Parte de su familia fue enterrada en Montemorelos, México, pero sus tres hijos, además de Marta y Moisés, serían sepultados al mismo tiempo en Houston. Estela logró que la transfirieran a un hospital ahí y a los pocos días, aún grave, consiguió permiso para asistir al funeral, a donde llegó en ambulancia. Yo vi 5 féretros ahí. Fue cuando realicé que era verdad. Yo todavía no realizaba que era verdad. Pero recuerdo que estaban cantando "Cuán grande es Dios". Fue la primera vez que humildemente me dirigí a Dios. Dios, yo no puedo con esto. Me estoy muriendo, Padre. Mira. Y oía en mi interior que me decía: yo nunca te dejaré. Yo siempre te sustentaré. Yo siempre estaré contigo. Y fue así que halló la fuerza para acercarse al féretro de su hija Vanessa, donde había una foto, para despedirse. Mi rubia preciosa. Le dije: mamita linda, ¿qué hago sin ti, mamita? Me estoy muriendo, mamá. Luego pasó al féretro de su hija Cristal. Le dije: mi prieta preciosa, no puedo con esto, mija. Dije: pronto te voy a ver en el cielo, mamá. Me pasaron al féretro de Junior. Y le dije: bebé de mamá, perdóname porque no te pude proteger. No pude, papito. Perdóname. Y finalmente le habló a Marta. Y le digo: ahora sí, Marta, me ganaste la carrera. Ya se fueron todos. Cuida de mis hijos. Y me despedí de Moisés. Y dije: adiós, hijo. Mientras que cirugía tras cirugía reparaban sus heridas físicas, no parecía existir remedio que curara el dolor en su alma. Yo hubiera deseado morirme. Nunca hubiera deseado vivir sin mis hijos. Al principio me decían: hay muchas personas orando por ti. Dije: oren para que yo me muera. Yo no quiero vivir. Perdí el sentido de la vida. Según ella, se empezó a cerrar, hasta que las duras palabras de un familiar sacudieron su espíritu y la comenzaron a revivir.